Hola, un saludo a todos, aquí seguimos con The Crew. En esta ocasión he estado probando y vamos a grabar este capítulo a, como le dicen, en super resolución, ¿no? Usando la nueva opción de Nvidia, ¿no? De DRS, ¿no? Dynamic Resolution. No. Bueno, sí. DSR creo que es. Bueno, como se diga, ¿no? Resolución dinámica del juego. Y bueno, lo que tenemos puesto ahora mismo es el juego a 2K. Es decir, vamos a ver las opciones. O sea, lo tengo puesto a 2K, aunque claro, como YouTube tampoco te va a permitir subir a esas resoluciones, lo estamos grabando a 1080. Pero veis, estamos jugando a 2376 por 1485. Es una resolución un poco rara, ya sabéis, porque tengo un monitor 4:3 y en principio esto es una resolución 2K de mi monitor, más o menos, ¿no? Serían 1440, pero ya sabéis que tengo una resolución un poco rara, pues da este valor extraño, ¿no? Pero bueno, estamos grabando con esto de esta forma. En principio también tengo quitado el anti-aliasing. Tengo quitado por aquí, ¿veis? Lo he quitado porque ya que hemos duplicado, no digamos así, por la y hemos pasado de 1080, hemos pasado a 2K de resolución, pues bueno, el anti-aliasing es menos acusado y bueno, vamos a grabar a 1080, que es lo que deja YouTube, y vamos a ver cómo se comporta. De momento el juego está haciendo pruebas y se comporta bastante bien, o sea que no me desagrada. Espero no encontrar muchos muchos fallitos, así que nada, vamos a ver lo que nos faltaba. Nos faltaba hacer una prueba por aquí. No, nos faltaba hacer esta prueba. Y después ya ir a por el tontaco. Ya digo, se ve muy chiquitito todo. Pero funciona muy bien, ¿eh? O sea, no noto bajadas de frames. Y bueno, con esto me permitirá. ¿Qué coño ha pasado ahí? Bueno. Con esto me permitirá subir en teoría el vídeo a 1080p sin ningún problema a YouTube. Aunque bueno, veréis unas franjas izquierda-derecha porque, claro, no puedo alcanzar los 1920 puntos, creo que era, del 1080p, ¿no? Porque, como ya digo, mi monitor es 1610, entonces, pues bueno, la proporción de pantalla para mantenerla, pues bueno, pues veréis unas pequeñas franjas en teoría a izquierda y derecha, ¿no? No arriba y abajo, pero sí a izquierda y derecha. Eso en teoría, espero que salga bien. Si no, volveremos a los 720p. Hasta que no tenga un monitor. O sea, no me gusta forzar mucho las resoluciones, pero bueno, dicen que va mucho mejor que aplicar un anti-aliasing y consume menos. Y la verdad es que como rendimiento va muy bien. O sea, va perfecto. Eso sí, todo se ve mucho más pequeñito, ¿no? Aquí sí que haría falta un monitor de a lo mejor de 27 pulgadas para ver un poco más grande, ¿no? Pero bueno, todo es muy chiquitito. Uy, qué vuelta más rara, ¿no? ¡Yum! Pero yo creo que se verá mejor, al menos porque el perfil de YouTube de 1080p es superior. Entonces, pues no sé. Creo que puedo conseguir una tasa de frame. Bueno, tasa de frame, una calidad de imagen mejor. ¿Dónde está? Ahí. Vale, ¿qué es? Ah, habilidad de salto. Vale. Tenemos que hacer un Así que salto. tú eres el nuevo piloto de Troy. Qué Buscas pesado el Fighter. tío, ¿eh? ¿Quién eres? Tu sustituto, salvo que me superes en la pista. Vale, La dirección venga. está en tu mapa. Vamos para allá. Yo creo que con esta velocidad será suficiente para pegar un salto. ¡Ahora turbo! ¡Uf! ¡Buah, sobra! Bien, una pieza. Efecto más 2. Equipa. Experiencia. Vale, hasta nivel 10 no podemos cambiar de coche. O sea que, bueno, de coche, de modo de coche.
¡Pum! Vale, venga, vamos a hacer lo que nos queda, ¿no? Que es la... Eva, ¿me la han marcado ya en el mapa? ¿No? ¿Por qué me marcan esta? Vale. Ay, me está marcando esta de aquí, ¿por qué? Ah, el duelo, vale, vale, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Hay alguna cosa más por aquí? No. Vale, todas estas las tenemos hechas. Ajá, ajá, ajá. Todo hecho, vale. Me faltan los puntitos de interés. Y vamos al duelo. Venga. Fijar punto de ruta. Vamos a hacer el duelo, que es lo que tenemos que hacer para conseguir nuestra tinta, como dicen ellos. ¿Esto qué es? ¡Pam! ¿Por aquí? ¡Mierda! Salta a la zona de aterrizaje. ¡Hostia! ¿Otro salto? Eso estaba mal, lo he hecho al contrario. Pero bueno, si yo quería... ¿Qué es esto? ¿Este es el duelo? Sí, ¿no? Parece. Continuar. Individual. El duelo. Ganan la carrera de acelerones. Dificultad fácil. Nivel de coche recomendado 20. ¿20 ponía? Sí, supongo. Ya digo, de momento va súper suave. Me ha extrañado que poder jugar a 2K. Eso no es bueno para mi negocio. Necesito enviar un tío a San Luis, así que haremos lo siguiente. El ganador se lleva el ascenso. El perdedor se lleva una lección. Fin de la discusión. Sabes que te voy a fundir, ¿no? Lo sabes. El que gane aquí dará otro paso hacia su tinta. Joder, como sale, ¿no, el tío? ¿Esto se rompe? Sí. Vale, vaya tontería, era de acelerones, claro, es hacer el cuarto milla ese, ¿no? Joder, como tiene el coche, ¿no? Da auténtica pena. Vale, puntos de ventaja conseguidos, 1. Todos los coches han mejorado 2 niveles. Continuar. 510. Pieza de diferencial de nivel 4. No tengo... Enviar pieza a la base. Bonus de aceleración. Enviar pieza a la base. Vale. Volviendo a conducción libre. Ok, ya hemos hecho el duelo, ¿no? Lo que teníamos que hacer. Buen trabajo. Escucha, yo controlo Detroit. Es indiscutible. Así que estoy expandiéndome. Dirígete a San Luis. Necesito que te ocupes de algo. Vale. Ahora ya me han mandado a otra ciudad. ¿Y qué tal ha ido? Bien. Troy va por San Luis y yo soy su elegido. Parece que te espera un viaje por carretera. Fija un punto de ruta hacia San Luis. Yo te seguiré desde aquí. Oh, y ten cuidado con Troy. Tiene un historial preocupante. Genial. Estaré en contacto. Vale. Pero primero vamos a hacer misiones de historia, habilidades, exploración. Vamos a... Hacemos las de exploración, ¿no? Quiero hacerla... Quiero tenerlas todas. Más que nada. Esto no tiene piloto automático, ¿no? A ver. Vale, hay un montón de sitios de exploración, ¿eh? ¡Jor! Espero y deseo que se vea bien el vídeo, ¿eh? Cuando tenga un monitor en alguna ocasión 16:9 ya...
Grabaremos directamente en 1080 porque es paso de usar super resoluciones, ¿no? Prefiero grabar a la nativa. Está chulo, ¿eh? Todas las cosas. Mira eso, las hojitas y todo. Vale, mira, por allí hay otro. Vamos a por ese. Vaya, hombre. Que no soy peligroso. Que se me ha ido el coche un poquito. Mira la casa. ¿Dónde está? Ah, mira. Entrar. Warren. Sería, ¿no? Está chulo, ¿no? Esto es, mira, simplemente puntos de interés. ¿Por qué parpadea aquí dos puntos? ¿Qué significa eso? No sé dónde. ¿Dónde voy ahora? A ver. Ajá. Vale, están hechos. Vamos a ir a por este, venga. Esto lo hacemos rápido. Joder, están pequeñicos los números. Que madre mía, no. Casi ni los veo. Un momento, quería ponerme ahí el tiempo que llevo, vale. Son súper pequeñicos los números que tiene ahí. Ahí va, que me estoy yendo para el lado que no era. Vamos. Que después, si no hacemos y vamos liberando por zona. ¡Hostia! No me he dado cuenta. Por atrás se ve perfecto el coche, no mira por adelante. ¡Niau! ¡Tararirora! ¡Qué bola! Me calculo más. Vamos a darle turbo. ¿Qué pasa? Lo tenemos. ¡Qué gratis! Por aquí estaba, ¿no? Por aquí está. Ah, en la cárcel. No está mal. Al menos está bastante bien hecha de todo, ¿eh? Podemos romper esto y hacer un plaf. Vamos a liberar a los presos, ¿no? No, no se puede. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Hemos hecho la cárcel. Nos falta este. Bueno, nos falta un montón. Hoy va a ser un recorrido por la zona. Ver mapeado y demás. Ostras, que me voy. A ver. Vamos conduciendo por aquí. ¡Oh! Está guapo, me está gustando mucho el juego. Ya digo, estas cosas lo hago simplemente, pues mira, para divertirse un poco. Yeah. Además son cosas que tengo que hacer y después no me apetece ir de punta a punta recorriendo las cosas. Aunque bueno, podría usar viaje rápido, ¿no? Para hacer la mierda esta, pero me gusta verlo. Esto es un juego de conducción. Aquí tenemos otro. Yeah.
Bloomfield Hills. Esto es ya de rico. ¿Cuántos tenemos ya? ¿4 de 12? ¿De 242? ¿Solo? Visita reciente es 4. Ah, medio este, 4 de 66. Coño. Ahora no podía cambiar al mapa. Bah, tampoco hay tantas, ¿eh? Lo hacemos enseguida. Ahí tenemos dos juntas. O sea que... ¿Dónde está el punto de ruta? Vale, por ahí. Vamos para allá. Hasta que no alcancemos el nivel 10 no podemos cambiar de tipo de coche. Ya cuando cambiemos de tipo de coche ya podemos hacer, me imagino, las otras carreras que me faltaban de velocidad o esas cosas. Nuevo centro. No está mal. Mira el puentecico, está chulo. Vale, el siguiente que me queda es este de aquí. Hacemos la periferia y... entramos. Total, se hace rápido. Así vamos viendo también un poco la ciudad y lo vemos todo. Aún no me ha parecido en ningún momento lloviendo, ¿eh? Cosa que rara. ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Mira, no está. No tiene detallado los bajos. Son planos. Littlefield. A ver, los coches son muy simples, ¿no? Los coches del tráfico son meras cajas sin textura, ¿no? Pero bueno, ya que tampoco... al menos hay, ¿no? Que ya digo que Forza Horizon 2, por ejemplo, no tiene prácticamente coches de tráfico. Te encuentras uno de vez en cuando y ya está. O sea, todo esto que vemos, que vemos aquí son modelados, que hay que gestionarlos, o sea que... todos estos coches, todo esto es gasta. Son recursos que tienes que perder de, pues, dotar de más calidad tus coches y a los demás, ¿no? El entorno tiene que estar todo hecho. Son como un sandbox, ¿no? Como un GTA y demás, ¿no? Que tienes que poner... ¡Oh! Cuando llegas a los puntos, como que te frenas de golpe ahí. Dearborn, ¿cómo se diga esto? Aparte que también generan sombra, ¿eh? Si lo estáis viendo, los coches del tráfico y todo genera sombra, o sea que... los peatones y todo, o sea que todo eso son recursos que gastas. Ya sé que lo repito muchas veces, pero es que me da mucha rabia, ¿no? Ver gente que empiece a decir que eso, que los gráficos que no son buenos, que... esto y joder. Vamos a hacer esta primero. Este. Jaja, el freno mano ahí. Venga. ¡Turbo! Me parece que había un segundo. No sé si había un turbo más grande, porque creo que con... cuando empiezas el principio del juego, la persecución tiene como dos turbos. De varios niveles, ¿no? Y le das una vez y otra y sale rojo y... no sé, como tres etapas de turbo. Creo que era, no me acuerdo ahora. Vale, se llega súper rápido, ¿eh? Cuando llegas aquí, ¡pum! Te paras de golpe. Está muy guapo, ¿eh? Está muy detallado todo, ¿eh? Mira esto. Parece que los pájaros ahí acaban de atravesar... las de esto, las paredes, ¿no? Pero bueno. Vale, ¿qué más tenemos por aquí?
Hemos hecho esto, me falta esta. Vamos a ir por esta. La verdad es que de momento va muy bien. Habrá que ver después por la noche, pero de momento me va bien. Espero que se grabe bien, ya digo, que consiga grabar al perfil de 1080, porque no quiero tampoco perder tanto tiempo renderizado, porque si fuerzo las resoluciones y demás, el renderizado te tira pues como un par de horas bien y ya no me gusta perder tanto tiempo para grabar y subir, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que subir esto 1080 calidad buena son bastantes, son hora y media, dos horas, dependiendo de cómo esté YouTube y cómo te deje, ¿no? Si te sube bien y todo eso, puede ser perfectamente dos horas más hora y pico de renderizado, más de esto, o sea, te tiras por cada capítulo de esto perfectamente 3-4 horas, no te las puede quitar nadie, ¿eh? O sea que es un curro bastante interesante. ¡Oh, barrio mexicano! Vale. Ya digo, espero que se vea bien. La prueba que he hecho, simple, ha funcionado. Mira, están también haciendo los monolitos. Los usuarios. O bueno, van pasando también por alrededor. Vale, vamos a hacer lo que quedan en esta zona y ya está. Ya no nos queda mucho más, ¿eh? O sea que... Pronto terminamos. El coche se autorrepara. Lo cual me parece mal, eso. A no ser que se repare a nivel de estético y a lo mejor por dentro esté mal, pero... No sé qué ha sido eso, pero... ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! Ahí sí que ha bajado los frames. Ahí sí que ha bajado un poquito, ha bajado 5 frames. Ahora mismo estaba ahí a 55. Vale, perfecto. ¿Cómo tenemos más esto? Vale, tenemos esto, ¿no? Aquí cerca. Esto no está en visto. Vamos a poner. Hacemos el recorrido por el lado, ¿no? Bueno, ahora que después de jugar ya un ratico... No está mal, la elección del GPS por aquí arriba. Al principio parecía rara, pero... Luego ya cuando lo ves, dices, hostia... Sí, que si la han puesto por aquí arriba es por alguna razón, ¿no? Y sí. Zona centro. Esto está hecho para, bueno, para que vean el mismo, ¿no? Que han puesto, ¿no? Hacer las cosas. Detroit. Vale, tenemos otro aquí. Hace gracia, ¿no? Ver que también hay usuarios, ¿no? Dando vueltecitas por la ciudad, haciendo las misiones y todo eso. Ah, mira, ese es el punto que tenemos fijado, ¿no? ¿Podemos atravesar esto? ¡Hostia! ¡Uf! ¡Jor! A ver, entramos. Vale, me dan un poquito de experiencia, pero nada. No está mal. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Hemos visitado todos estos de aquí. Me falta este. Vale, nos faltan poquitos ya, ¿eh?
Venga, vamos rápido. No podemos tirar más resto porque me dan a hacer la vuelta esa tan rara. ¿Qué coño? Tío. Vale, por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso o qué? Venga, venga, vamos a hacer una parada a variar. Después continuamos. ¿Pero cuál es? Darte invitado a la normal. El objetivo prioritario pasa a ser un cómplice en el coche sospechoso. Aceptar. Recibido y entendido. Bueno, a ver qué quería el chaval este. Quiere una carrerica. Detroit se queda pequeño para un hombre con mi ambición. Nos vamos a San Luis. Aquí tienes la dirección de la V2 de San Luis. Encuéntrala y mátala. ¿Qué? Lo que has oído. Oh. No teníamos que haber hecho eso. ¡Mierda! Troy dice que mate al V2 de San Luis. Mierda. Acaba con ella. Me ocuparé de sacarla de las calles. Custodia protectora o algo así. ¡Cago en la hostia! No tenía que haber hecho esto. Bueno, igual, no pasa nada. Detrás ella. Tenemos que derribarla. ¡Cabrón! ¡Tío! Se nos escapa. Joder, pero si me ha empujado el cenutrio este. Y me has hecho visitar otra zona que no quería yo visitar. Hola. Una chica escurridiza. ¿Caído por el tren? Sí. ¡Hey! ¡Párate de una vez! ¿Para que puedas pegarme un tiro? Eres uno de los chicos de Troy. Os tengo calados. No es así, estoy intentando ayudarte. Si quieres ayudarme, entonces vuélvete a Detroit. Vale, juguemos. ¡Dios! ¡Mierda! Se me ha pasado. ¿Dónde se mete? ¡Ah, qué mal! No quería estar aquí yo. ¿Qué hago en la hostia? Nah, ya me salgo fuera. No puedo irme fuera sin abortar. Paso. No quería estar aquí, coño. Ahora. Ah, lo sabía. Me han llegado a San Luis y yo tenía que haber llegado aquí. ¿Qué hago en la madre? Lo parió. Viaja rápido. Hala. Mercado Central, vale. Mira. Huevecico. Curioso. Vale. A ver. Hacemos este. Podemos hacer el viaje rápido directamente, pero... Es que quiero ir normal. ¡Hasta luego! Mira, ahí está. No puedo cambiar, por ejemplo. ¡Anda, coño! ¡Hostia! Espera, acabo de descubrir una cosa nueva. Que puedo ampliar el mapa. Vale, esto es... Ah, mira, aquí arriba amplio el mapa. ¡Anda! Mira por dónde. ¡Anda! ¿Y abajo qué era? Vale. Un momento, ¿dónde narices tú y yo? Por ahí, vale. Que me llevo a la gente por delante. No se pueden arrollar, pero bueno. Yeah. Vale, Rivertown. Rivertown, ¿cómo se diga esto? Vale, venga.
¿Qué más tenemos por aquí? Ahora empezamos por este. Nos quedan nada, ya nada. Ahora ya van todos seguidos. Este, el delante, el otro. Está bastante cerca por aquí. ¡Uy! ¡Hostia! Digo, atravieso por ahí. No, no, no. Por aquí. ¿Dónde va? Saltando ahí. Venga, venga. Pero tenemos que completar la zona. Lo siento si no sigo el este, pero tengo. Quiero hacer esto y. Y bueno. Siempre es para ver los lugares. Vale. Para ver un poco la ciudad, que también es interesante. Hay gente que hace paseitos por directamente por el mapeado, simplemente por conducir. Me parece que he marcado. ¿Por qué se ha marcado en color amarillo? No lo entiendo. ¿Puedo marcar varios varias rutas o algo? No lo sé. Hay momentos que baja un poquitín este, pero bueno, antes también me bajaba, o sea que tampoco. Se frena de golpe, ¿eh? Cuando entras a los sitios. Brush Park. ¿Cómo vamos? 16, vale. ¿Dónde está el siguiente? Aquí. Venga, quedan. Nos quedan 3. Y este está al lado. Este vamos a cruzar aquí. Por el medio de todo, ¿no? ¿Podremos o qué? ¡No! Mira, se mancha el coche ahí. ¡Oh! Quería haber atravesado por aquí en medio. Oh. Por aquí. Nah, mucho más rápido ir por la carretera. Ahí está. ¡Quita! Me molestas. Vale. Las casitas. Quedaba este de aquí. Vale. Ay, ay. Dominando la carretera. Resbala tanto el coche que, man, joder. Vale. Ya, yeah, hay bicicletas y todo. No sé, yo lo veo con mucho detalle, ¿eh? Para ser un juego con un mundo tan grande. Vale, y este en teoría es el último punto de ruta que me queda. Vamos al último y nos vamos directamente al otro sitio. No sé las piezas de coche. Por aquí vamos. Hostia, no puedo, vale. Pensaba que era una valla y era una de esas de piedra. Ahí estamos, ahí estamos. Yeah, no, freno mano. No se rompen mucho los coches, pero bueno. Vale, con esto ya hemos hecho todo. Mira, el logro. ¡Ja, ja! Acción completada. Maravilla del mes, 10. No sé si es un logro por haber hecho este punto o por haber hecho una cosa rara, pero bueno. Vale, pues ya lo tenemos todo. Ahora sí. Ahora ponemos misiones de historia. A ver, completado. Abrir... Nuevo de 3 semanas y 3 días. ¿Eso qué? Ah, L. Abrir ID de piloto, LEF. ¿Completado? ¿Qué significa esto? 100%.
No entiendo. Nuevos desafíos en 3 semanas y 3 días completados. Consigue 1 millón. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sí, consigue 1 millón. Ah, esto lo hemos hecho. Ah, verdad, vale. O sea que hay desafíos diarios y eso. Vale, vale. Aún estoy experimentando porque no me aclaro. A ver, misiones de historia. No, era todo, ¿no? Etiquetas por defecto, vale. A ver. ¿Dónde está el punto que teníamos que ir? Era este, ¿no? Bueno, aunque me indican muchos más puntos por aquí. Pero era esta de aquí, ¿no? Era ir a Detroit, ¿no era? Creo que era esta, ¿no? No, de Detroit estoy yo. Espera un momento, ¿dónde era? San Luis. ¿Era San Luis donde tenemos que ir? Aunque aquí también me lo indica. El desafío de velocidad. Xfinity. Ah, ¿esto qué pone? Calle de nivel 3. No entiendo. ¿Cuáles son las misiones de historia principal? Hay dos que me indican. Crear fantasma normal. Coche de nivel 45. Normal. No entiendo, ¿eh? ¿Cuáles son las misiones de historia de la historia principal? Filtros. Estado todo. Completo, incompleto, todo. ¿Incompleto? ¿Medallas? Ninguna. ¿Bronce? ¿Plata? ¿Oro? ¿Platino? Dios. ¿Tu amigo gana? Todo. ¿Modo de juego? A ver, coger, seguir. Todo. Pues sigo sin saber. Se supone que son estas, ¿no? La misión de la historia, yo creo que es esta. Esto no. Es esta aquí. Vamos a ir a esta, que yo creo que era esta, la que tenemos que ir. ¿Por qué me sale en amarillo? No lo entiendo. ¿Por qué me sale en amarillo, no? El punto. Punto de ruta, viaje rápido. Bueno, igual. No sé por qué una me sale en amarillo, otra me sale en azul. Pues nada, vamos a viajar allí al otro sitio, que es lo que tenemos que hacer. Y nada, vamos a ver. Vamos a proseguir, que será la otra que. ¡Quita! Yo no me paro ante nada. Hay muchísimas cosas en el mapa, para hacer. Aunque vale, que sí que es verdad que son todas iguales, ¿no? Aunque bueno, tampoco mucha variedad en estos juegos, tampoco puedes poner, ¿no? Pero. Hostia, ves el mapa, está lleno de puntitos, ¿no? De carreras, de eventos, de esos, de salto, de velocidad, slalom. Joder, tenés que hacerlos todos. Aquí te tienes que tirar bastante hora haciendo, ¿no? Aunque bueno, todos los sandbox también pasa lo mismo. Tienes que tirarte bastantes horas. Yo sigo por donde me dice el GPS. Menos por aquí que atravesamos. Atención, busquen a un conductor imprudente. Les enviamos más información. Quiero que me siga la poli. A ver, ¿no me sigue la poli? Ah, destrucción. Espera. ¿Qué quieres? ¿Que destruya cosa? Destruyo. Yo quiero destruir. ¿Ya se ha acabado el DS? Oh, vaya mierda. Pensaba que me daría esto. ¿Se rompe? No. Joder, pensaba que me darían. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Estoy flotando! ¡No va! Joder, que no me siga la policía.
No hay manera de que me siga, ¿no? Tengo que hacer algo muy imprudente para... Para... Yo. Vamos ahí un poquito por dentro, ¿no? ¡Dios! Ahí. Tararararara. Joder, poner coche ni nada. La madre que lo parió. ¡Hala! Vamos por saco el coche. No, era de dentro, aquí fuera. Vale. ¿No pone la distancia? No, bueno. Aquí también fuimos porque este también está hecho. ¡Ah! Me dejé la zona, es igual. No pasa nada. Da la vuelta, no quiero. Bueno, pues ya hemos salido fuera de la... del área. ¡Oh! Pero qué poco se agarra el coche, ¿eh? Miramos los carteles, ¿no? Para saber dónde tenemos que ir. Por aquí. ¡Ey! A los que encontremos los hacemos. ¡Eh! ¡Nivel 9! ¡Ya soy nivel 9! Un nivel más y puedo cambiar de... Bueno, conseguir de coche otro. Me gusta cómo está hecho todo, ¿eh? O sea, es impresionante. ¿Qué pasa? ¡Ah! El radar. Eso era... Las estaciones de radar, ¿no? Como las torres del Far Cry y todo eso. ¿Dónde está? Por aquí, ¿no? ¿No hay un radar por aquí? ¿No? ¿Por qué lo marcaba? No lo marcaba. Ah, esta zona, ¿no? Puede ser. Esta zona no está descubierta. Me está indicando como... Como que hay algo, ¿no? A lo mejor hay una pieza del coche. Oh, aquí ya no pita. Espérate, ¿qué es eso de ahí? ¿Por qué pita por ahí? ¡Ey! Mira. ¡Ah! Una pieza de coche oculto. Vale, vale. ¿Pero cuál puede ser? ¿Qué me lo indica? ¿Que está por aquí? Sí, sí, hay una pieza de coche por aquí. Pero claro, ¿dónde? Por aquí ya nada. ¿Por aquí? Un gatico. Vale. Ahora sale amarillo. Vale, tiene que ser por aquí, ¿no? ¿No? ¿Rojo? ¿Qué significa? ¿Que estamos cerca? ¿O que estamos lejos? ¿Pues es por aquí? No, aquí se ha parado. Este no lo entiendo, ¿eh? Ah, tiene que ser por aquí, ¿no?
por aquí? Es que no he visto ninguna, entonces no... No sé dónde... Está sonando más rápido. Hostia, tiene que estar por aquí, ¿no? Ah, tiene que haber un sitio. Porque rojo, ¿qué significa? ¿Que me estoy acercando o que estaba lejos? Uy, un jabalí. ¿Ve? Rojo. ¿Qué significa? ¿Que estoy cerca? No entiendo, ¿eh? No entiendo lo que significa esto. Rojo, ¿ves qué significa rojo? Que me estoy acercando. Ve, aquí ya no suena. No entiendo, ¿eh? No sé dónde puede estar. Joder, ¿tan escondido está esto? ¿Tampoco me he quedado aquí? Rojo. ¿Pero rojo qué significa? Que me estoy alejando. Es que no lo entiendo, no lo sé, no me lo han explicado en ningún momento. Se supone que por todo este sitio tiene que haber alguna cosa, pero... A ver. ¿No? Por todo este sitio de aquí tiene que haber alguna cosa. Pero una pieza. De coche, pero es que, claro, vete a saber. Como no he visto ninguna, tampoco sé si es el lugar donde tengo que ir o no. Estamos por aquí. Claro, dice, ¿dónde puede haber una pieza de coche? ¿O cómo son? Claro. Es que no tengo ni idea de cómo son, ni lo que estoy buscando, ni qué, si es un... ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah, un faro. Una sombrilla, vale. Digo, hostia, eso que era, que brillaba, nada. ¿Qué es esto? ¿Una gaviota? No me joda. Ah, un barco. ¿Ah? Pues no tengo ni idea, ¿eh? Se supone que tiene que estar por aquí, pero no sé exactamente lo que tengo que buscar. Aplicación de la wiki. Mapa. No quiero mapa. Quiero que me digas la wiki de las piezas de coche. A ver, no. Vuelve. A ver, menú. Tenemos la wiki aquí, ¿no? Wiki. A ver, conducción libre, sociedad, exploración. Progreso del coche, personajes. Exploración. Mapa, punto de transporte, zonas. Medio oeste, nada. Transporte, nada. Punto de interés, no. Mapa, no. Exploración, no. Desafíos, no. Social, smartphone, nada. No, vale. Aquí ni nada. Hay muchos pilotos. Misión, atraco, pa.
Al reintentar una habilidad que ya has completado, podrás evaluar tu actuación y los récords de otros Fight Tens. Vale. Habilidad de velocidad, saltalo, destrozalo, saltar, mapa, punto de interés. Transporte, medio oeste, economía. Los coches en el taller de... Piezas de rendimiento, colección, daños y reparación, calle, ventajas. Para subir rápido de posición tendrás que formar equipo con otros Fight Ten. Podrás usar la lista de jugadores. Acrobacias, para localizar a miembros. Hostia, no lo sé, conducción libre. Premios, policías, smartphone, lista de equipos, misiones, carrera, control, AB, seguir, abatir, coger, huida, fantasma. Hostia, no sé dónde están los coches. No sé cómo van los coches ocultos, Los coches en el taller. No, estos son los mismos. O sea, es toda la wiki, pero no sé dónde encontrar eso. Bueno, lo vamos a dejar por aquí porque ya me he vuelto a pasar otra vez de tiempo. Pero es que quería encontrar la pieza de coche, pero no la sé encontrar. Es una mierda. Aquí ya no pita. O sea que... Es que voy a saber, es que no he encontrado ninguna pieza. Entonces no sé cómo es. Esto me ahogo, ¿no? Sí. Estaba por aquí, pero no sé de dónde está. ¡Hostia, hostia! Vale, pues nada, lo dejamos por aquí. Espero que se vea bien el vídeo y todo eso. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.